hola a todos mis seguidores del canal de YouTube. Soy su compa El Güero de Zacatecas. Hoy nos encontramos aquí en la ciudad de Guanajuato, California, en el parque Toad Bell Park. Está entre medio de las calles la 8 y la Nats. Antes de comenzar este hermoso video, no se olvide darle like, compartir y escribirse a mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas. No se olvide sonar la campana para cada vez que yo suba un video se den cuenta de ustedes. Y mi nombre es El Güero de Zacatecas, así se llama mi canal de YouTube. Y ya comenzamos el video. Como le decía, suscriptores de mi canal, hoy me encuentro en la ciudad de Guanajuato, California, grabando este hermoso video para ustedes. Perdón por el ruido, ¿eh? Hermoso lugar. ¿Les gusta escritores? Tenemos un lugar aquí en Guanajuato, Toad Bell Park. Ustedes me preguntan por qué lo estoy grabando otra vez, escritores, porque la otra vez que vine acá cometí un blooper cuando lo estaba grabando. El pleito fue que cuando lo estaba chequeando para ponerlo todo junto en las partes y todo, ahí descubrí que se salió una cosa blanca en el video, y cuando lo quise mejorar ya no pude, escritores. Cometí un error y por eso lo estoy grabando otra vez para ustedes, escritores. No se les olvide, oh, don't forget. ¿Le gusta el lugar? Que este hermoso lugar, ¿eh? Me trae muchos recuerdos a este bello lugar. Aprovechando este video, quiero mandar un especial saludo a todos los residentes que viven por aquí cerca, en esta bella ciudad de Guanajuato, California. Ahora vamos a grabar cosas que no se pueden grabar cuando vine la otra vez, ¿eh? Escritores, ¿eh? Y quiero que me perdonen, por favor, escritores, por lo que escucharon, ¿eh? Eso cuando grabo videos, a veces las personas hablan. Cuenta que se encuentran en esas fans, porque ya empezó el tournament de béisbol aquí del parque. Escritores, por eso. Ah, escritores, también voy a poner una foto aquí, aprovechando que estamos llegando a esta playground. Creo que fue una de estas. Creo que fue esa. Ajá. Cuando estaba más joven, hasta cuando se termine esta parte, se la voy a mostrar la foto, ¿eh?
Qué hermoso lugar, ¿no? Una vez también les voy a mostrar una foto que mi mamá tomó de aquí, que le tomó la foto al zacate sin querer, escritores. Cancha de tenis. Perdón por el viento, ¿eh? Final de la segunda parte. Atención a todos mis escritores de mi canal de YouTube. Quiero que me perdonen lo que dije en las partes pasadas. En la parte pasada yo dije que yo tenía una foto con donde mi mamá, sin querer, queriendo, apretó el botón de tomar foto y le tomó fotos al zacate. No la pudimos encontrar la foto. Creo que me perdonen por esto. Sigan viendo estas lindas imágenes de este lindo parque, Charles Bells Park, de la ciudad de Buena Park. No se lo olvide, don't forget. Y quiero mandarle un especial saludo a mi compa Abel y a mi compa Nacho y a mi compañero de trabajo, el compa José Luis y María, de la Nogue Market número 40 de la ciudad de Anaheim. No se lo olvide, don't forget. Perdón por la avioneta, por favor. Escritores, les quiero contar una historia. Cada vez que aprieto el botón de grabar, pasa una avioneta sobre mi cabeza. Yo no entiendo por qué. Les voy a decir por qué, porque estoy cerca del aeropuerto de Burlington, está como unas millas de aquí, escritores. Aprovechando, quiero mandar un especial saludo a todos mis seguidores del estado de Zacatecas, especialmente al municipio Jerez, especialmente a mi paisano Mauricio Casas y mi paisana Malia Pimero. También quiero mandar un especial saludo a todos mis seguidores que me ven del municipio de Ñuchistlán, Zacatecas. Especialmente a los hermanos de Berenice. También saludos también para a mi tocayo y Juan, que son los hermanos de Berenice. Les mando un especial saludo a ella y al resto de su familia. ¿Gusta el chur? Empezamos cortando zacate en estos momentos, escritores. Y también quiero mandar saludos también a mis seguidores del estado de Morelos, especialmente a Emily, que es de Cuernavaca, Morelos. Un especial saludo a toda la gente de allá, por favor. No se lo olvide, don't forget. También a mis seguidores del estado de México, especialmente en el municipio Toluca, a Joana, un especial saludo. Y también no se lo olvide, del estado de Morelos, a Emily. También, ¿eh? En la siguiente parte voy a seguir mandando saludos para ustedes, mis escritores de mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas.
También les voy a grabar algo nuevo, que es el dog park que está aquí. Eso lo van a poder ver ustedes en la siguiente parte. Este video lo van a poder ver ustedes en mi canal de YouTube muy pronto. Grabándolos ustedes en el área de descanso. Hasta les grabo a ustedes el dog park que está allá. Y no se olviden seguirme a mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas. Como les decía, escritores de mi canal de YouTube, este parque tiene algo nuevo aquí, que es un dog park. Como este parque está muy grande, le incluyeron un dog park también. Y aquí es una antena de celulares. ¿Ya ven? El dog park es nuevo aquí. No sé cuántos años tiene el dog park. Ustedes en los comentarios de mi video de YouTube, cuando se suba a mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas, me pueden poner unos comentarios cuánto tiene el dog park aquí en este parque. No se les olvide comentar eso en mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas, cuando este video se suba a mi canal de YouTube muy pronto. Mi canal de YouTube se llama El Güero de Zacatecas, tiene muchos videos. Muchos videos de parques, de bailes, de ferias, de hermosos lugares para que ustedes los puedan ver. No se los olvide, por favor. Ahora vamos a grabar eso de cada lado y vamos a terminar las grabaciones de este hermoso video de YouTube. A ver si les gusta lo que yo grabo, No se les olvide, otro un pocket. También aprovechando este video, quiero mandarle saludos a la gente de Jalisco, especialmente a los de Jaloscuiquitlán, Jalisco, de la familia González Reynoso. Ellos son los dueños de la tienda que está por aquí cerca, la González Noye Market. Especialmente a Víctor González, Marco Antonio González, Miguel González y Oscar González, y especialmente Alicia, Estela y María y Ana Rosa. Un especial saludo a todos ellos, a su familia González Venoso, que tiene su tienda aquí cerca, la González Noye Market de la ciudad de Buenaparte. Le mando un especial saludo también a mis seguidores de la tienda González Noye Market de la ciudad de Anaheim, número 40, que se encuentra en la Lincoln East Day College.
no se olvide de esas tiendas, por favor. Y les quiero contar una historia que me pasó aquí en este bello lugar. Aquí hace un tiempo, esquitores, yo estaba jugando pelota y un poco me quedo sin dientes. Mi primo me pegó y este es un lindo recuerdo que me llevo de este hermoso lugar. No se lo olvide, o don't forget. Lo estamos secando el nuevo lugar de aquí, que es un área de edificio. Eso no estaba aquí antes. Las máquinas que tiene. No es el primer parque que me toca visitar cuando tienen este tipo de máquinas. Hay otros parques como el Bobalinda Regional Park, que tiene este parque. Lo van a poder ver muy pronto en el canal de YouTube. Ya está subido, ¿eh? No se olviden ver el parque Bobalinda Regional Park, que ya se subió a mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas. Y aquí estamos en una cancha de béisbol. En este momento está cerrada. Y allá está la escuela Curvit School, donde me tocó ir. Le decía, escritores, me hace un enorme grande estar aquí otra vez grabándoles a ustedes estos lindos lugares aquí en la ciudad de Guanapa, California. También les quiero platicar unos nuevos videos que ustedes van a ver muy pronto en mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas. Uno de ellos es que voy a estar grabando los diferentes lugares donde he vivido en el pasado, para que ustedes me conozcan más bien a mí. Y también muy pronto ustedes van a ver una serie de videos que me tocó grabar diferentes parques, incluyendo este donde estoy ahora. Esa serie se llama Orange County Parks 1. Ese video muy pronto los van a poder ver muy pronto en mi canal de YouTube. Esos videos se van a estar subiendo cada mes para que ustedes se pongan en pendiente. No se les olvide. Para mí voy a estar subiendo videos como video del recuerdo, que esos videos los están arreglando en estos momentos para que ustedes los vean también. También voy a estar subiendo videos bien bonitos para ustedes. Videos que ya tengo guardados por ahí en mi aplicación iMovie para que las vean también. Y no se pierdan a ver todos los videos que yo tengo guardados aquí en mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas, que son casi unos 163 videos que ya están guardados en diferentes playlists. No se les olvide, o don't forget. También, escritores, quiero mandar un especial saludo también a la gente de Guatemala que me sigue en mi canal de YouTube. Les mando un especial saludo al compa Luis. También quiero mandar saludos también a la gente de Jalisco, especialmente a compa Héctor Ponce. Un especial saludo a mi tocaya María Guadalupe González. También saludos también para la familia Sánchez. Especial saludos a mi compa Abelardo Senior, Abelardo 2, Abelardo 3, a su hija Daphne,
Y para mí especial saludos también para el compa Joel, Senior y Junior. Y a toda su familia también. Quiero mandar saludos también a todos mis seguidores que me siguen en esta bella ciudad de Buenaport. También a los que me siguen de diferentes estados de la República Mexicana, como León, Guanajuato, Aguascalientes, Coahuila, Chihuahua, Sinaloa y Sonora, y Baja California Norte y Sur. Un pesado saludo, muchas gracias por apoyarme a mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas. Saludos también para Cristina Blackbear, a su esposo Lance, a sus hijos Brandon y Alexander. Un pesado saludo a todos ellos, por favor, y muchas gracias por apoyarme en mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas. También quiero saludar a Daisy, un pesado saludo también. También saludos también para a todos mis seguidores de los cocinarios de Puspera. Un pesado saludo a todos ellos, a los que trabajan ahí también, no se les olvide. Y también a todos ustedes que me apoyan, no se les olvide, oh, don't forget. Ya me despido de todos ustedes, muchas gracias, y vean pronto este video en mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas. Saludos a Molma, un pesado saludo donde se encuentre también, y a ustedes también. A Esmeralda, un pesado saludo también. A mi compa. Perdónenme por los saludos, lo que me dice va a mandar. Todo es del oficio. Miriam, pese a saludos también. Quiero mandar saludos a mi familia que me apoya también. A la familia Trujillo, Trujillo Landeros, Rodríguez Cuevas y la familia Soriano. Un pese a saludos también. A todos ustedes, muchas gracias por apoyarme a mí y a mi canal de YouTube, El Güero de Zacatecas. No se lo olvide, oh, don't forget. Y nos vemos para la siguiente aventura. Muchas gracias y esperen pronto esos videos, ¿eh? No se lo olvide, oh, don't forget. Y nos vemos para la siguiente aventura.